Thank you.
Chicos, ese fue a grandes rasgos lo que trata el libro El arte de The Last of Us. Si les gustó esta reseña o esta pequeña muestra o adelanto, porque son más de 300 páginas y no la iba a mostrar todas porque igual la idea es dejar algo de sorpresa para todo aquel que lo quiera comprar. Este video va dedicado más que nada a todas esas personas curiosas que quieren saber qué hay dentro del libro o si están dudosos de comprarlo o no. Yo, en opinión personal, lo recomiendo bastante. Me gustó mucho, estoy muy feliz con el resultado del libro, era lo que esperaba. Ahora voy por el libro de la segunda parte, obvio. Publicado por Dark Horse hacia Naughty Dog. El libro de arte de The Last of Us. Muchas gracias por ver este video y si les gustó esta sección nueva en el canal, donde voy a estar reseñando y haciendo unboxing sobre un montón de otras cosas ñoñas que probablemente me compre a futuro, háganmelo saber en los comentarios si quieren seguir viendo este tipo de videos. Y en el próximo video tengo planeado reseñar este libro que tengo, que se llama De sombras y bestias, la travesía del Team Ico, publicado por Héroes de Papel, por Mariela González y Daniel Matas. ¿De qué trata este libro? Trata más que nada sobre la creación y el detrás
digamos, detrás de escena, por así decirlo, y la creación del Shadow of the Colossus, Ico, y su última entrega que vendría siendo The Last Guardian. Aquí les voy a dejar la sinopsis del libro, por si alguien quiere pausar el video y leerla. Así que si a alguien le interesa, podríamos reseñar este próximo libro en una próxima entrega. Tiene un arte muy bonito. En sí el libro es igual es texto, pero les podría mostrar un poco y contarles de qué trata. Así que lo dejamos para el próximo video, si a alguien le interesa, con Shadow of the Colossus, Ico y The Last Guardian. Adiós. This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice. プレイステーション。